Perdón. Planteamos también los objetivos generales, las prioridades y los criterios y los criterios de la estratégica. En este primer nivel se recogen dentro, como os he dicho antes, de los estatutos y reglamentos de la asociación. Os voy a poner un ejemplo, como el ejemplo de la asociación a la que yo pertenezco, del Grupo Scout al que yo pertenezco, Grupo Scout Santiago. Bueno, pues aquí contribuimos a una persona, a un tipo de persona libre, en continua formación crítica, y esto es nuestro ideario. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Este es el primer nivel. Vosotros, vuestros grupos scout, tenéis vuestro estatuto con vuestro diario, ideario, perdón. Hay un segundo nivel que es el proyecto educativo, que sí es verdad que en algunas instituciones, en algunos grupos, digamos que no lo tienen hecho, pero es desde luego que es una metodología educativa muy propia que tenemos que seguir. Es una también está orientado pues, a largo plazo. Incluye, digamos, una misión y una visión del grupo y de la asociación. También os voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva, Filmina, y se trata de un documento para repartir a todos los agentes educativos. Algo parecido a lo que tenéis ahí. Yo también, bueno, pues pongo ahí en este proyecto educativo. Como ejemplo, tengo el ejemplo del Grupo Scout Santiago de Cáceres. También como proyecto educativo del grupo ideario del Grupo Scout Calasanz, de un Grupo Scout de León. Y simplemente, bueno, pues es una, digamos, una definición que también nos sirve pues, como herramienta en nuestra tarea educativa. Atención, ya estamos en tercer y cuarto nivel. Ya estamos en un nivel operativo muy concreto, donde las actividades están interrelacionadas. En este tercer y cuarto nivel ya definimos la localización, qué actividades vamos a hacer, qué material vamos a utilizar. Y ya es a corto plazo, es un año vista. Porque tenemos en ese año unas realidades que son diferentes a los otros años. Pero siempre coherente con el primer nivel y ese segundo nivel. Qué documentos tenemos aquí? El plan anual de grupo, el PAG. Vamos a ahondar bastante y vamos a trabajar en cuáles son los puntos del PAG. Y la ficha de actividad. Son dos herramientas o son, digamos, sí, bueno, sí, son dos herramientas que la tenemos que tener, que la tenemos que tener muy clara y llevarlas al efecto para que nuestras actividades sean lo más coherente con ese primer nivel. Sean lo más coherente. Voy un poquito para atrás, ¿vale? O sea, lo más coherente posible con ese primer nivel que tenemos en los estatutos y en los reglamentos, donde nos preguntamos quiénes somos. Tercer nivel y cuarto nivel tiene que ser coherente con ese primer nivel. ¿Se entiende, verdad? ¿Vale? Voy un poquito más adelante, ¿eh? Y ahora vamos a ver cuáles son esas partes de ese proyecto anual del grupo. Un proyecto anual de grupo, como ha comentado Carlos al principio, lo tenemos que hacer siempre a principio de ronda, siempre alejado de nuestra, digamos, de nuestro ambiente normal, que pueda durar 2 o 3 días. No sé quién de vosotros, lo siento, perdonadme. ¿Cuál de vosotros, quién de qué, qué alumno ha dicho que los PAG duraban 2 o 3 días? Es así. Hacerlo al principio del curso, allá por septiembre, y sobre todo una actitud de trabajo. Tengo ahí tres filminas, donde se encuentran los scouters en posición de trabajo, en posición pues de preparar el PAG. Conviene que alquilemos o que nos vayamos a un chalet o en algún albergue. Pero insisto, en esos 2 o 3 días fuera del ambiente cotidiano,
Y sobre todo, que no haya tampoco muchas entradas y muchas salidas de scouted. Siempre dirigidos pues, con el coordinador, con el responsable del grupo. ¿De acuerdo? Esto yo creo que esta experiencia la habéis tenido vosotros, seguramente. Pero que es un detalle que no se nos tiene que pasar tampoco demasiado, ¿vale? Vamos a pasar ya a las fases del plan anual del grupo. Una primera fase donde, bueno, pues sería la toma de conciencia de los principios y los valores de la asociación. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente a través, bueno, pues de alguna lectura de algún texto, el visualizar algún PowerPoint, algo que nos sitúe, que nos recuerde. Esto, el PAC solemos hacerlo en septiembre, venimos del campamento de verano, entonces, bueno, pues hay que situarse, que situarse. Y este primer punto, bueno, pues a través de, ya os digo, de un lectura de algún texto fundacional, ver alguna película, tampoco nos tiene por qué llevar mucho tiempo, pero sí, sobre todo, el resultado tiene que ser muy bueno. La forma, ya los directores del PAG ya lo dirigirán, pero tenemos que tener conciencia de nuestros principios y de nuestros valores. A lo mejor tenemos que leer pues, alguna parte de los estatutos. El segundo punto, ver las lecciones aprendidas de una sesión anterior que hayamos hecho previamente, lecciones aprendidas de lo que hemos de lo que hemos las cosas buenas y malas que hayamos hecho en la ronda solar anterior, siempre definitiva, definidas, perdón, con un infinitivo verbal, como por ejemplo, no organizar actividades que coincidan en fecha con las primeras comuniones. Dar siempre un tiempo de preparación entre actividades y la siguiente. Pero bueno, que estas lecciones aprendidas, perdón, estas lecciones aprendidas tienen que ser ya haberlas hechas en una sesión anterior. Tercera parte, análisis de realidad. Aquí tenemos que ser honestos y sinceros. No podemos alejarnos de las realidades que tenemos. Tenemos que tener en cuenta el número de educandos que tenemos que tener en cuenta qué scouter tenemos, qué material podemos tener. Muy importante, cuál es la situación económica de nuestros asociados, la situación económica de nuestro grupo, qué ambiente educativo tenemos. Y yo insisto, aquí tenemos que ser muy sinceros, muy honestos y analizar muy bien la realidad que rodea a nuestro grupo de scout. Ya en la siguiente, previamente los objetivos, serían unas líneas prioritarias del curso que comienza. Por información ya que hemos tenido anteriormente, podemos establecer unas líneas generales de funcionamiento, que serían las ideas claves ya para las ideas claves para el curso que vamos a programar. Como por ejemplo, dar más importancia a las técnicas de scout, recuperar el valor del esfuerzo. Son unas líneas simplemente prioritarias, ¿vale? Ahora viene la parte de la elaboración de los objetivos para el nuevo periodo. Elaboración de objetivos de nuestra próxima ronda solar. Mirad, que el hecho que haya puesto objetivos en el centro de la pantalla y haya puesto objetivos en negrita no es casual. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio y vamos a analizar cómo tienen que ser los objetivos. Tienen que ser medibles, específicos, temporalizables, ambiciosos y sensatos. Esto está bien dentro de la palabra metas. Yo insisto que un poquito más adelante vamos a recordar. Y sobre todo tener conciencia de lo importante que es hacer unos buenos objetivos. Hay que dedicarle el tiempo que sea necesario. No podemos escatimar el tiempo, perdón. Un número ideal de objetivos entre 6 o 7. Pero esta parte del PAC, no digo yo que las otras sean importantes, que lo son. Pero esta hay que dedicarle el tiempo preciso. Insisto, si objetivos están en la mitad de la pantalla y negrita, no es por capricho. Una sexta parte, que ya es el lema del curso,
es, digamos, simplemente un condensar lo que hemos estado viendo. Un lema del curso que nos puede servir, pues, para acompañarlo en la publicidad, en la cartelería. Si hacemos un festival, el festival de Navidad, pues hacer un cartelón grande con este lema del curso. Ahora se le llama hashtag. Bueno, se le llama hashtag. Y es una palabra, pues, una palabra, bueno, pues, inventada, y desarrollar también, ahí tenemos que desarrollar también, pues, la creatividad. Vamos concretando ya el punto 7, siendo coherentes con lo que hemos visto anteriormente, vamos a empezar ya a desarrollar qué actividades vamos a hacer. Un ejercicio de creatividad y originalidad, ¿eh? No vamos a conformarnos con repetir las actividades que hemos hecho el año pasado. ¿Por qué? Porque los objetivos seguramente van a ser completamente diferentes. No repetir los objetivos anteriores y, sobre todo, no ser tampoco cómodos en repetir una actividad que nos resultó buena el año pasado, fue divertida, vamos a hacer la misma. Bueno, yo aquí se requiere ese ejercicio de creatividad, un ejercicio de originalidad y también un poquito, pues, de trabajo. Vamos a ver también en este punto las hojas de actividad. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por eso lo he puesto ahí, para que la tengamos en cuenta y ya nos vaya sonando. Es una herramienta muy útil, una herramienta que, como hemos dicho antes, el movimiento Scout es grande, también lo es en sus recursos y en sus medios educativos. Todas estas actividades que hemos visto anteriormente, ya lo vamos encuadrando en nuestro calendario de actividades. Tenemos que tener en cuenta, bueno, pues, los días festivos nacionales, ver qué disponibilidad de las instalaciones tenemos, si vamos a utilizar instalaciones deportivas. Y también, oye, tenemos que tener en cuenta una serie de, dentro del calendario, actividades que están en nuestro calendario, como pueden ser las primeras comuniones, festividades locales, etc. Y hay otra cosa que es muy importante, que este calendario se difunda, se difunda entre los educandos y también entre los padres. No os vale nada. Concho, es un calendario, lo imprimís en papel folio y, si puede ser lo más bonito, mejor. Pero que es muy importante que se difunda ese calendario con las actividades. Y el punto 9, yo sí que yo lo digo, que hasta el rabo todo es toro. Aunque sea la última parte y ya dentro de los 2 o 3 días que estamos preparando el PAC, muchas veces decimos, bueno, como ya estamos al final, vamos a hacer el reparto de tareas de forma rápida. Pues esto es una parte muy importante también. Entonces, ahí el coordinador del grupo conoce muy bien cuáles son las actitudes, conoce muy bien cuáles son la capacidad funcional de cada scouter. Entonces, ahí tiene la responsabilidad de hacer el reparto de tareas, y que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. No solamente ya dentro del organigrama de qué scouters van a estar con los novatos, qué scouters van a estar con scout, sino también definir, bueno, definir y designar qué persona se va a encargar de la animación de la fe, qué persona se va a encargar de la animación, qué persona se va a dedicar del área musical. Y es importante, de verdad, a esta parte dedicarle su tiempo, ¿eh? Aunque sea ya la última parte del PAC, pero hay que dedicarle el tiempo. Durante un ratito, no mucho más, vamos a dejar las fases y vamos a repasar también cuáles son esas fases de nuestro PAC, del Plan Anual de Grupo. A mí me parece fundamental tenerlas claras. Y si hay algo importante dentro de esta charla que nos ha enriquecido, no solamente con las aportaciones que habéis hecho y que haréis, sino aparte con las aportaciones que ha hecho también el responsable, el coordinador del curso,
Pero esta parte del PAC lo tiene que tener muy claro. Una primera parte, la primera parte, toma de conciencia de principios y valores. Una segunda parte, ver las lecciones aprendidas de los cursos del curso anterior, de la ronda solar anterior. Lo importante que es hacer un análisis de la realidad sincero y real. Establecer esas líneas prioritarias en el curso que comienza, porque nos va a ayudar, y elaborar unos objetivos, metas, que lo vamos a ver un poquito más tarde. Establecer ese lema de curso que nos va a ayudar en muchos momentos y nos puede ser atractivo también. Hacer unas actividades propias con lo que hemos visto anteriormente y coherentes con esos niveles educativos que hemos visto y con lo que hemos establecido en la fase de este plan, el desarrollo del calendario de las actividades y hacer ese reparto lo más idóneo posible. Os decía que los objetivos son importantísimos. Entonces, los tenemos que expresar en infinitivo verbal y metas, eso no se nos puede olvidar. Objetivos deben ser medibles, específicos, temporalizables, ambiciosos y sensatos. Estos tienen que ser nuestros objetivos. Estas son las características que tienen que cumplir nuestros objetivos. Metas, una frase que nos vamos, una palabra que lo vamos a recordar. La M de medibles, E de específicos, T temporalizables, A de ambiciosos y S de sensatos. Entiendo que tenéis bolígrafo, que tenéis papel y estáis tomando nota, aunque ya lo sabéis, que os va a hacer llegar este material, pero bueno, quedaros con la M, con estas palabras metas, porque vamos a hacer un ejercicio posteriormente. ¿Vale? Medible, específico, temporalizables, ambiciosos y sensatos. Javier, perdona, ¿puedes explicar un poco mejor en qué consisten esos objetivos medibles, específicos? Un poco para que tengamos... Sí, claro, sí, sí. Hacer un objetivo nos va a ayudar bastante en el ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Nos va a ayudar mucho el ejercicio que vamos a hacer posteriormente en cuanto a esto. Hacer un objetivo medible que puedes cuantificarlo en el tiempo. Específico, que sea muy concreto, ¿sabes? Que sea muy concreto, ambicioso, que no nos quedemos en algo simple y sensato, que sea acorde con las circunstancias. Mira, objetivos bien planteados o mal planteados podemos tener. No obstante, os repito que nos va a ayudar la experiencia que vamos a hacer posteriormente. Pero, por ejemplo, un objetivo bien planteado puede ser terminar la etapa de monitor de tiempo libre de todo el canal, de todo el canal. Este es un objetivo sensato. ¿Vale? Un objetivo sensato. Un objetivo, por ejemplo, que no sea específico, por ejemplo, puede ser ser un grupo de referencia en el escultismo de nuestra ciudad. No específico, no clarifica exactamente lo que pretendemos ser. ¿Vale? Entonces, medible, que sea que lo cuantifiquemos. Específico, que sea concreto, que no nos vayamos por las ramas. Temporalizable, que podemos establecer un periodo temporal de desarrollo de ese objetivo. Ambicioso, que no seamos simples, que seamos creativos y nos creamos unos objetivos, digamos, altos, pero a su vez que también sea sensato. No nos sirve un objetivo que nos digamos, pues quiero llevar el grupo Scout a la luna, ¿vale? No sé si más o menos te ha quedado claro, pero también nos va a ayudar mucho el ejercicio posterior. Más o menos, muchas gracias. Más o menos, ¿vale? Mira, nos va a ayudar este ejercicio. En este ejercicio, como veis, tengo puesto una serie de objetivos. Vais a anotar, vamos a utilizar y aprovechar las herramientas que nos ofrece el programa Zoom. Entonces, tenéis abajo una herramienta
vais a señalar con el icono aspa, que es rojo, el objetivo que pensáis que está mal planteado. Carlos está haciendo ahí una pequeña demostración. Y después, bueno, está utilizando el diésel verde, ha empezado con el diésel verde. Y en aspa roja, lo que está mal planteado. Esto nos va a clarificar también las dudas que se han planteado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿he explicado bien la dinámica de este ejercicio? Insisto, cada uno en la herramienta, no sé si veis la herramienta que tenéis abajo en el Zoom, es una herramienta que se llama anotar. Algunos la llamarán dibujar. Anotar o dibujar. Yo no la veo. Yo tampoco. Buscad en la barra de herramientas. Anotar. A mí me parece dibujo, anotar. Dibujo. Y aquellos objetivos que consideréis que estén bien planteados, lo ponéis en verde o le dais a visé en verde. Y si están mal, con el rojo o ponéis una aspa roja. Verde, bien planteado, rojo, mal planteado. Eso en función de cada uno. A mí no me aparece. Hay una opción en dibujar. Tenéis que ir a las herramientas de Zoom. ¿Pero dónde sale la herramienta esa? La herramienta sale... Cada uno arriba pone opciones de vista. Cada uno está utilizando una versión diferente. Entonces, que cada uno busque sus distintas opciones. Ah, vale. No. Bueno, si es que si tuviéramos una clase presencial, pues a lo mejor sería más fácil, pero la ventaja de establecer un curso de monitores online, pues bueno. Repito, medibles, específicos, temporalizables, ambiciosos y sensatos. Saber establecer unos objetivos idóneos para Orlando Solar nos va a ayudar mucho a que las actividades que programemos sean lo más clarificables, lo más clara posible. Bueno, pues ya más o menos... Vamos a tirar un poquito para adelante, si os parece. Treinta segundos y tiramos para adelante, ¿vale? Seguimos. Bueno, ya vamos a ver. El primero, mejorar las relaciones entre los socios. Yo creo que la mayoría se ha dado cuenta que no es idóneo porque es inespecífico. Mejorar las relaciones entre los socios es un objetivo que cómo lo llevamos a la hora de las actividades. Podemos concretar un poquito más. El segundo objetivo, ahí había estado prácticamente todos de acuerdo, realizar una acampada de sesión al trimestre. El tercer objetivo, ese que dice implicar a los padres al menos unas actividades por trimestre, ha habido una diversidad de opiniones, pero se entiende que es idóneo, ¿de acuerdo? El siguiente objetivo, realizar consejo de grupo de forma habitual, no es temporalizable. ¿Sabe? No es temporalizable. ¿Sabe? El siguiente objetivo, continuar con los objetivos del año anterior, pues no es ambicioso. No es ambicioso. El siguiente, llevar al grupo a un campamento itinerante internacional este verano, el 2022, prácticamente todos de acuerdo que es un poco insensato por esta situación internacional.
que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Y el último objetivo, elaborar una base de datos de lugares de acampada, todos de acuerdo, porque es un objetivo meta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo os digo, metas medibles, el primero, por ejemplo, es un objetivo que no es medible. El segundo, correcto, bien. Y tercer objetivo, si se puede hacer. El siguiente, realizar los consejos, no es temporable. Continuar con el objetivo del año anterior no es ambicioso. Será una insensatez llevar un grupo itinerante este verano y elaborar esa base de datos. ¿Os ha quedado ya la idea de lo importante que es establecer unos objetivos metas? Bien. Bueno, yo creo que con esta explicación, este ejercicio, pues nos ha ayudado a entenderlo, ¿vale? Vamos a pasar ahora al ejercicio semanal por patrullas. Os lo voy a explicar también, pero antes quiero trabajar y hacer una referencia a la hoja de actividad, ¿vale? La hoja de actividad es, como lo hemos visto antes, está dentro del cuarto nivel. Una hoja de actividad es esa hoja que va a ser un resumen, digamos, de las actividades que tenemos programadas y que vamos a hacer. Es bastante útil y podríamos poner esos apartados que tenemos a la derecha. Que algún apartado, bueno, pues cada uno puede hacer de su capa un ensayo y a lo mejor, si le parecen muchos apartados, lo puede quitar. Pero a mí me parece una herramienta muy interesante, muy enriquecedora y sobre todo es un documento muy simple, pero que nos beneficia a todos, a los scouters que estamos ejercitando en esta ronda solar, pero también puede beneficiar a los que vienen posteriormente, porque ya lo tenemos hecho, ¿eh? Una hoja de actividad donde aparece la denominación de la actividad, un lema, objetivos de la actividad, el lugar y la fecha donde vamos a hacer esa actividad, la duración, 50 minutos, 40 minutos, la duración siempre expresada en minutos, ¿eh? Ahí se me ha escapado, pero os lo digo. Una duración siempre expresada en minutos. Una breve descripción, una metodología, el número de participantes, equipo técnico, material de recursos y unas observaciones de cualquier cosa que queríamos conveniente. Esta hoja de actividad, si la hacemos sobre el papel, nos puede ayudar como recurso a lo largo de nuestra ronda solar, no solamente en los campamentos. Y también esta hoja de actividad puede ser guardada pues, en una nube, ¿eh? Que esté a manos de cualquier monitor del grupo, de cualquier scouter y enriquecida también, ¿vale? Es un gran recurso, ¿no? Visto posteriormente esta hoja de actividad, voy a explicar ahora en qué va a consistir el ejercicio semanal por patrullas. Cuatro patrullas tenéis: lobos, elefante, tencas y koalas. Bueno, por esta tenéis que preparar un pack, elaborar un pack del grupo de scout con las características que tenéis en la pantalla. Fundado un grupo de scout, fundado en 1974, ya tiene mucha trayectoria, mucha experiencia. En una ciudad de 100.000 habitantes, con lo cual nos da a entender que es una ciudad que tiene muchas instalaciones y seguramente muchos recursos, y seguramente no va a ser el único grupo de scout. Con nada más y nada menos, con 120 niños y 12 monitores, estamos ubicados en una parroquia y un dato, ojo, solo nos quedan 4 monitores antiguos. El año de promedio que tienen los niños en el grupo es de 3 años. Bien, pues con estas características,
patrulla lobo, patrulla elefante, patrulla tenka y patrulla koala, os tenéis que organizar para presentar el PAG de este grupo el próximo martes 17 de mayo. ¿Vale? Hacemos 3 minutitos, 4 minutitos de reuniones por patrulla. Carlos. Sí. Para que se vaya organizando, ¿vale? Sí. 3 minutos, pero antes sí me gustaría compartir algunos trabajos que han desarrollado algunos otros compañeros vuestros en cursos de los últimos 2 años, para que tengáis a lo mejor alguna idea, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es una patrulla Jaguar, compañeros de alguno de vuestros grupos, en donde, si os dais cuenta, se han dedicado a enumerar todas las fases del plan anual de grupo. Es decir, vosotros como patrulla sois el consejo de grupo, sois el equipo de educadores. En este caso, pues tenéis que tener en cuenta todos los pasos que hay que dar en un plan anual de grupo. Plan anual de grupo que lleve a incluir pues un índice con todo lo que implica la actividad que vais a tener como grupo scout en la ronda solar. Desde la toma de conciencia hasta qué lecciones aprendidas hemos extraído de la ronda solar pasada. Algunos grupos scout pues también ponen alguna estadística, es decir, es un documento de trabajo, si os dais cuenta, que puede ser muy interesante en el futuro. El lema, como os decía Javi, los medios, las actividades, en dónde se van a desarrollar, un modelo de hoja de actividad, que si a alguno le puede sonar, es muy probable que le suene a la ficha de juego que habéis presentado hoy. Los puestos, las responsabilidades, los cargos, los responsables. Bueno, pues si os dais cuenta, hay distintos formatos para que os inspire también, pues, a la hora de hacer un diseño interesante. Tened en cuenta que también es importante las formas que reflejan el trabajo que se ha realizado, la ilusión que se ha puesto y lo que se quiere trabajar con los niños y con los padres. ¿Ve? No sé si con esto os estoy ayudando o os estoy acojonando. Lo segundo, desde luego. Vale, bueno, pensad que este es el documento más importante del grupo al año. El documento más importante de un grupo scout. Y ahora como patrulla vais a tener que trabajar este documento. Así que sin más, vamos a Ronda Solar 22-23, ¿eh? Ronda Solar 22-23, que también evaluaremos. Ah, ok. Me falta una cosita solamente. Una cosa. Vale, coño, ponmela ahí la... Está bien. Una cosa importante es solamente comentar la importancia de la evaluación cuando acabamos la ronda solar pasada, la ronda solar anterior al desarrollo del PAG. Os recuerdo que uno de los puntos del PAG eran las lecciones aprendidas. Bien, bueno, pues una evaluación es simplemente recoger, en un proceso de recogida de información de todo el proceso, los resultados, a través, bueno, una evaluación pues de reuniones del equipo, a través de un cuestionario o de entrevistas, y una frase que nunca se me olvidará y que creo que deberéis de tener en cuenta: lo que no se evalúa, se devalúa. Lo que no se evalúa, se devalúa. Al final de toda ronda solar, después del campamento, muy importante hacer una evaluación de todo el trabajo que habéis realizado. Y ya finalizamos, y no solamente mandar un fuerte saludo a los extremeños, pero también no olvido ni a los que son de Cantabria, ni a los que son de Murcia, ni a los que son de La Rioja. Me encanta que participéis aquí también. Pues muchas gracias, Javi. En cuanto terminemos esta sesión, se os van a enviar varios documentos. El primero de ellos es en los enlaces de las sesiones de la semana pasada, para que podáis revisarlos en vídeo. Tanto el vídeo de vuestras propias presentaciones, de la legislación extremeña, como el vídeo que hicimos sobre la pedagogía del juego, en donde podéis ver esa clasificación que hicimos. Se os va a pasar también un PDF con
todos los trabajos que habéis enviado hoy con los distintos juegos de acecho, tradicionales, de contacto, y que todavía no han sido evaluados. Es decir, que todavía no se ha enviado a las patrullas si hay que hacer algún tipo de modificación o de corrección. ¿De acuerdo? Pero también lo vais a tener para ir avanzando. Y se os va a enviar, y esto es muy importante, para poder realizar el trabajo semanal, esta misma presentación que ha estado haciendo Javi. Es decir, esta misma presentación, este mismo PowerPoint, lo vais a tener en PDF todos y todas para empezar a trabajar esta semana. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo tengáis. Y ahora sí, damos las gracias de nuevo a todos y mañana a las 8, calentad motores porque nos vamos de campamento. Así que nada, hasta mañana. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.